Piquete preparado, señor. Ordene que presenten armas. ¡Presenten armas! De frente de a dos. Teniente James Hamilton. Teniente William Morgan. Capitán Gary O'Hara. Teniente John Terry. Teniente Phyllis O'Hara. Capitán Jerry Stewart. Teniente George Peck. Teniente William Slade. Mira, Phil, le han cortado el cañón. A la mía también. Todas están igual. Capitán. Todas las pistolas tienen cortado el cañón. ¿Es así como cumplen su palabra? Con la rendición les concedimos el honor de conservar las armas en condiciones de hacer fuego. ¿Usted cree? Con el cañón cortado, el proyectil no mantiene la dirección. Se ve claramente que no es usted un buen tirador. Déjeme su pistola y se lo demostraré. ¿No se atreve? Tenga. Vamos, muchachos, los del primer escuadrón. Ha llegado la hora de comer. Perdona, sargento, solo un momento. Basta ya, capitán. Reconozco su buena puntería, pero esto es una bravata estúpida. ¡Silencio! Al concederos el honor de que conservéis las armas, hemos querido premiar vuestras virtudes militares. Esas pistolas son únicamente el testimonio del honor a que os habéis hecho acreedores. El que tenga la suya puede irse. Teniente Stanley. Teniente Williams. Capitán Edward Smith. El honor de las armas. ...190 y 200. Te quedas con todo, amigo. No habríais encontrado un caballo en 30 millas. Entonces estás decidido a marcharte. Sí, Gary. No me siento con fuerzas para volver a Virginia. Así, vencido. En el oeste, sudista o nordista solo te aprecian por lo que valgas. Anda. Llévate este caballo, es el mejor y tienes mucho camino que recorrer. Gracias. Saluda a Judy y a nuestra vieja casa. Lo haré. Toma, es la llave de mi caja de ahorros. Detrás del péndulo del reloj. No hay mucho dinero, pero os vendrá bien a ti y a Judy. Gracias, Phil. Y buena suerte. Igual te digo, hermano. Y no olvides que en el oeste hay tierra y trabajo para todos. Incluso para ti y tu mujer. Ya veré lo que hago. Recuerda que el último pueblo yendo hacia el oeste es Yellowstone. Te dejaré noticias mías cuando pase la frontera, en Fort Best. No lo olvidaré. Adiós, hermano. Adiós, hermano. ¿Quién es? ¿Quién es usted? Judy.
que... ¿Qué es el regalo de Phil? Sus ahorros. ¿Recuerdas? Ya te había hablado de ello. Por favor, Judy, no lo tomes así. Tienes que resignarte. Ya has visto que aquí no hay porvenir para mí. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Pero no creí que tan pronto. En la guerra, el cirujano decía... Si hay que cortar, es mejor hacerlo por lo sano. Se sufre menos. Gary, no nos separaríamos si yo fuese contigo. No, Judy. Aún no. ¿Por qué? Sé razonable. Tengo que encontrar a Phil, buscar trabajo y un sitio donde vivir. Quedándote, podrás vender la casa más tranquilamente. Nos basta con 3 meses. Nos reuniremos luego. Moi sans toi. Si, c'est très long. Et puis, où pourrais-je te retrouver? À Yellowstone. Tu ne peux pas te tromper, c'est le dernier arrêt de la diligence. J'irai t'attendre à la station. Tu arriveras avec le printemps. Et ahora, sonríeme. Está bien así. Está muy bien, señora O'Hara. No es mucho. Pero te servirá de algo durante este tiempo. Te vendría mejor a ti. No sería justo. Bueno, nos los repartiremos, ¿de acuerdo? Como quieras. Esto es para ti y este para mí. Pero, Gary... Nada de peros. Has accedido a repartirlos y esto es un reparto. Y te aseguro que este es el primero de 1 millón. Palabra de O'Hara. Díganme, señores, ¿qué se puede hacer en este pueblo para ganar unos dólares? Bueno, Jack, es muy tarde. Tienes razón, demasiado tarde. Oiga, perdone, ¿no necesitaría un ayudante? No. Sé trabajar bastante bien y me conformo con poco. He dicho que no. Perdone.
¿Qué quiere? Trabajo. Lo suficiente para comprarme un caballo y marcharme. En Yellowstone no hay trabajo para forasteros. Es usted sudista. ¿Y eso qué importa? La guerra ha terminado, ¿no? Para nosotros sí, pero no para los sudistas. Anda por aquí una banda. Una maldita banda. Devastan, saquean, roban. Ya lo sé, usted no tiene la culpa, pero lo comprenderá. Sí, claro. Yo solo quiero cruzar la frontera y dirigirme al oeste. Es posible que no haya nadie en toda la ciudad que me dé a ganar unos cuantos dólares. Bah, pruebe con McCory. Es el más rico del pueblo. Si él quiere, puede. ¿Dónde vive? Mire, allí, donde está el cartel. Gracias. Si me va bien, pasaré a recogerla. Y si no, bueno, creo que puede valer unos 50 dólares. De acuerdo. Gracias otra vez. Maldito Blackgate. ¿Cómo puede atreverse a amenazarme a mí? A McCory. ¿Cuánto quiere? Nada. Solo que nos marchemos del pueblo. Eso es lo que quiere. Pudiste llamarnos. James y yo lo habríamos liquidado. Ya sabes que no quiero problemas con la ley. Pues habrá que hacer algo. Tendremos que hablar con el sheriff. Blackgate ha calculado todo bien. Sabe que el sheriff está fuera y que no volverá hasta la noche. Por eso me ha dado de plazo hasta las 5. No tengo más remedio que ganar tiempo. Una cosa es segura, no conseguirán doblegarme sus amenazas. ¿Qué quieres? Un hombre pregunta por usted. ¿Quién es? Por la pinta parece uno de esos bandidos sudistas que andan buscando trabajo y dinero. No tengo tiempo ahora. Oblígale a largarse. No hay nada que hacer, amigo. Vamos, fuera de aquí. Tengo que hablar personalmente con el señor McCory. Está ocupado. Puedo esperar. He dicho que te largues. ¡Vete, sucio sudista! Sabes que no quiero escándalo en mi casa. No quería marcharse. Me ha atacado él. Eso no me importa, James. Si tienes que ajustar alguna cuenta, hazlo en la calle. Ahora vamos a ver tu valor. ¡Sudista! ¿El señor McCory? Yo soy. Había venido a hablar con usted, pero ahora tengo que hacer otra cosa. Hasta luego. Ya, amigo. Y vosotros, quietas las armas. Es usted un hombre decidido y valiente. Arriesgar así la vida sin empuñar una pistola. Poca cosa podía hacer con esto. Una broma de los nordistas muy original, ¿eh? Así. ¿Busca usted trabajo? Sí, señor. Quizá yo pueda ofrecerle algo. Venga conmigo. He visto que tiene usted valor y seguramente mucha necesidad de dinero. Diagnóstico exacto. Puedo hacerle ganar más de lo que usted se imagina. Pero tendrá que arriesgar el pellejo. Continúe. Hay por aquí un maldito bandido llamado Blackgate. Un hombre peligroso que seguramente forma parte de una banda que infecta esta zona. Se ha atrevido a hacerme chantaje y quiero que usted le entregue a la justicia. ¿Por qué no se lo dice al sheriff? No hablaría con usted si el sheriff estuviese en la ciudad. Ha ido a recoger al juez comarcal y llegará esta noche muy tarde.
Black Kay ya no estará aquí. ¿Qué tengo que hacer? Enfrentarse con él. Cogerle y entregarlo al sheriff. ¿Cuánto ganaré? $500. Y puede que... una parcela de tierra en el monte. ¿Es usted generoso? Enfrentarse a Black Kay sin armas es arriesgar la vida. Pero yo no quiero violar la ley. De acuerdo, acepto. Tenga, la mitad. Puede alojarse en el hotel del pueblo, el Bel Star. Espere a las 5 en la taberna. Allí estaré. Oiga, ¿cómo se llama? O'Hara, Gary O'Hara. ¿Peter? ¿Qué hará Black Kay cuando ese valiente quiera entregarlo al sheriff? Sacará enseguida su pistola. Entonces... habrá que cubrirle las espaldas al muchacho. Porque si Black saca su pistola contra un hombre desarmado... ante un asesino, no hay que tener contemplaciones. Sí, eso es lo que digo yo. Y también una finca donde reconstruiremos nuestra vida. Todo se arreglará esta misma tarde. Sin embargo, antes de emprender el viaje, espera a que te lo confirme. Sé que lo que te pido es un sacrificio, pero yo también estoy deseando que llegue el momento de que estés conmigo. O'Hara, Black Kay ha llegado. Ahora voy. Por favor, ¿quiere llevarla enseguida a la diligencia del sur? Lo siento, señor O'Hara. Acaba de marcharse. Tendrá que ser en la próxima y no sale hasta dentro de un mes. Entonces déjelo. Gracias. Estoy dispuesto. Venga. Espere. Es aquel. El del chaleco negro que está apoyado en el mostrador. Tiene suerte. De espaldas a la puerta. Le cogeré antes de que se dé cuenta. No quiero que parezca una agresión suya. Dígale que le conviene entregarse al sheriff de forma que todos puedan oírlo. Pero entonces tendrá tiempo de sacar su pistola. No tema por eso. Estaremos detrás de usted. Muy bien. Black Kay, no te muevas de ahí. Levanta los brazos. Black Kay, voy a entregarte al sheriff. He dicho que levantes los brazos. ¡Gay! Muertos los dos. Debe haber ocurrido algo. Vamos a averiguar. Sígame, señor juez.
¿Quién ha sido? Menos mal que ha llegado usted, sheriff. ¿Quién ha sido? Este pobre muchacho quiso detener a Black A para entregárselo a usted. Pero Black sacó su pistola y disparó. Cuando yo, James y los demás quisimos intervenir, fue demasiado tarde. ¿Entonces vosotros disparasteis contra Black A? Desde luego. El chico estaba desarmado. Así ha sido. Es la verdad, sheriff. A mí no me dio tiempo. De lo contrario, yo solo habría acabado con él. McCory es digno de fe. Pero lo cierto es que entre todos han matado a Black Kay. ¿Qué opina usted, señor juez? Pues al parecer ha sido un hecho justificado. La ley no prohíbe salir en defensa de un hombre desarmado si alguien lo ataca. ¿Sois testigos todos? ¡Sí! Yo también doy fe, sheriff. Siendo así, está bien. Nadie será acusado. Ocúpense de los cadáveres. McCory, pase por mi oficina para firmar la declaración. De acuerdo. Vamos, señor juez. Llevadlos fuera. Vamos. ¡Ánimo, señores! ¡No se amarguen la fiesta por lo que ha pasado! ¡Vamos, maestro, música! Este tampoco lleva nada. De todos modos, ocúpate de enterrarlos. Vaya trabajito a estas horas. Mira, también este tiene una pistola cortada. Déjasela. Los sudistas creen que es un honor morir con las almas. Oye, emigrantes sudistas. Que nos ahorren el trabajo. Les daremos el encargo. ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Qué ocurre? ¿Qué queréis? Vamos, muchachos. Son compatriotas vuestros. Dadles un paseíto. Vamos a echarles una manta. Van a coger frío. Largo. ¡A galope! Pobres muchachos. Lo peor de la guerra es cuando empieza la paz. Está vivo. Dios bendito, lo ha salvado un milagro. ¡Mira! Este dólar ha impedido que la bala llegara al corazón. Volvamos enseguida al pueblo. ¿Estás loca? Los que antes le han disparado ahora no fallarían. Lo llevaremos con nosotros al oeste, si el destino quiere que viva. Anda, acerca el carro. ¿Cómo van los ingresos? Cada vez mejor. Al financiarme has hecho un buen negocio. Buenos días, amigos. Mi querido Donaldson, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada por usted. Comprendo. El banco no puede ayudarme. Así es. Entiendo. Por lo tanto, nosotros los propietarios, para pagar las deudas, tenemos que vender nuestras tierras. Y como no hay quien las compre, usted se queda con ellas por un puñado de dólares. No hay otra solución. Ya lo sé. Los bandidos roban nuestro ganado e incendian nuestra cosecha. Pero su banco no puede esperar.
Un día o dos de prórroga, bueno, ¿por qué no? Pero no más. De acuerdo. Dentro de dos días le pagaremos. Permítame que lo dude. Usted podrá vender todo el grano, todo el forraje. En efecto, eso es lo que voy a hacer. Pero ¿y los otros? Los pequeños propietarios. Pagaremos, señor McCory. Esta vez no se quedará con nuestras tierras por unos miserables dólares. Su juego ha terminado. Alguien nos ayudará. ¿Quién? ¿Su novia? Quieto. Eso no le importa. Recibirá usted hasta el último céntimo. Y muy pronto. Vámonos. James. Disponte a cruzar la frontera y trae a Brad inmediatamente. Que reúna a sus hombres en la casa grande. ¿Entiendes? Anda. Peter. Tengo un trabajito para ti. ¡Dejadme! ¿Ha dicho algo? Aún no. Estamos intentando ablandarle. Vamos, habla. ¿Con qué dinero vais a pagar vuestras deudas? Déjame que siga con él. Lo dirá enseguida. ¡Basta! ¡Basta! ¡Hablaré! ¡No me peguéis más! ¡Hablaré! ¿Qué está tramando tu querido Donaldson? Tiene un amigo. Un banquero de Wisconsin. Le ha convencido para que ponga aquí un banco. El banco tendrá una reserva de oro que liberará nuestros créditos. Pero no sé nada más. ¡Lo juro! ¡Nada más! Ya basta. No hace falta que siga hablando. Ya estamos uniformados. ¿A quién le toca esta vez? A la hacienda de Donaldson. ¿El mismo trabajito? Quiero algo más. Que me traigáis también su pellejo. Eso no es muy fácil. Si se encierran en la casa podrán resistir varios días. Prendedle fuego y alejaos. Cuando salgan, bastarán dos o tres hombres con buena puntería. ¿Entendido? De acuerdo, jefe. Cuente con ello. Preparaos, muchachos. ¡Señor Donaldson! ¡Señor Donaldson! ¡Los bandidos! ¡Vienen los bandidos! ¡Los sudistas vienen! ¡Fiaos en la casa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Coged las armas!
Vosotros tres, rápido. Fuera el uniforme. Ahora le toca a Don Nelson. Y cuidado, no os equivoquéis. Os esperamos al anochecer en la casa grande. Quietos, iremos despacio. Si no, correrán a esconderse. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a ese tal Donaldson? Yo no. Yo tampoco. Es fácil, basta con observar quién da las órdenes. Ah, claro. ¿Qué demonios ha ocurrido? Parece que estamos en guerra. Los sudistas, bandidos. ¿Y vosotros quiénes sois? Forasteros de paso. He preguntado quiénes sois. Calma, amigo. ¿Eres quizá el jefe para dar las órdenes? No. El jefe soy yo. Entonces es contigo con quien queremos hablar. Adelante. Hablar. Os escucho. Pues óyenos. Me ha salvado usted la vida. Gracias. Invíteme a un trago. Claro. Mi casa está a su disposición. Ahí viene el sheriff. Dígale que los ha matado usted. Si tiene cuentas que ajustar con la ley, no se preocupe. Ahora ha actuado dentro de ella. Tengo cuentas que ajustar, pero no con la ley. Se ha librado de una buena, Donaldson. Me alegro por usted. ¿Qué piensa hacer, sheriff? ¿Qué quiere usted que haga? En cuanto llegue al río, tendré que detenerme, como siempre. Yo no puedo cruzar la frontera. A lo mejor esta vez se han detenido antes para esperar a estos tres. Solo puedo prometerle que si los encuentro, se arrepentirán de haber nacido. ¡Vamos! ¡A caballo! Señor Donaldson. Del grano se ha salvado muy poco y el forraje se ha perdido todo. Malditos bandidos. Si Blackie aún estuviera vivo... ¿Cómo? ¿Le conocía usted? Claro, yo le convencí para que se quedara con nosotros. Era un hombre valiente. Estando él, los bandidos no se atrevían a atacar. Había oído decir que era un forajido. ¿Un forajido? ¿Él? ¿Quién le ha contado a usted ese cuento? Black era el mejor aliado que teníamos los rancheros. ¿Black Kay? Sí, mi hermano. Él murió. Pero a mí me salvó la vida este dólar. Quitó fuerza a la bala que hubiera acabado conmigo. Es verdaderamente increíble. Está claro que todo señala a McCoy. Solo a él le favorece la presencia de los bandidos en esta zona. Y solamente a él le interesaba su muerte. Estoy seguro de que mi hermano tenía alguna sospecha. Seguro, ahora lo recuerdo. Black estuvo aquí justamente el mismo día que lo mataron. Parecía contento y dijo que nuestros problemas estaban a punto de resolverse. Que sabía algo muy importante. ¿Qué era? No lo sabremos nunca. Pero antes de irse, añadió que tenía un arma que valía más que su pistola. Aquel día le mataron. ¿No recuerda nada más? Nada más. Hizo una carta. Algo ha de haber, es indudable.
Black encontró una prueba de que los bandidos actuaban para McCory. Sí, pudiera ser, pero entonces, ¿por qué no la utilizó? Porque le mataron antes de que pudiera hacerlo. ¿Dónde vivía mi hermano? En una antigua factoría al norte, en las colinas, la Casa Grande. La Casa Grande. Gracias, Donaldson. Es una valiosa información. ¿Cree usted que él dejaría esa prueba escondida en su casa? Solo hay una probabilidad contra 100. Pero tengo que ir a buscar lo que sea. Oiga, ¿cuándo llega la diligencia del sur? Lo siento, no estoy enterado. Bueno, no se preocupe. Un momento. ¿Necesitará alimentos o dinero? No, muchas gracias. Tengo bastante con mi dólar. ¿Dónde demonios te has metido? Durmiendo. Vamos, ¿tú crees que esta es la mejor manera de vigilar? Despierta. Levanta. Amigo.
Quieto. Sois 7 hombres, ¿verdad? Falta el jefe. Sí. El jefe. Bien. Le esperaremos. Anda. ¿Qué ocurre? Entra tú también. ¡Entra! ¿Qué buscas? ¿Quién te ha dicho que busco algo? Está bien claro. ¿No los has matado? Tienes razón. A mi cabeza le han puesto precio por culpa de un cajero duro de mollera. He pensado que con vosotros trabajaría bien. Esta es mi tarjeta de visita. Y esto, la prueba de mi lealtad. Desátalos. Si me admites en tu cuadrilla, cuando vuelvas la espalda, podrás estar más tranquilo. Un quinto de las ganancias. Y no discutirás nunca mis órdenes. Trato hecho. Esa quinta parte era mía. ¡Cállate! Te has dejado atrapar como un novato. Por culpa de ese imbécil. Estaba detrás de la ventana y tuvo ocasión de acribillarle. ¿Por qué no disparaste? Podía haberte dado a ti. Tuviste miedo, eso es. Echaste a correr como un puerco sudista, ¿qué eres? Te voy a... Estaos quietos. Tú también eres sudista como él. Sí, pero no como él. Si a mí me insultan, disparo. Quítate y aprende a tirar. Bueno. Bueno. Buena puntería. Muy bueno. No está mal. Ahora me toca a mí. Bien, porra. En blanco, jefe. Capitán O'Hara. Pude haberle matado ayer, pero no lo hice porque le reconocí. Yo también soy de Richmond. Era el capitán O'Hara. Pero no me gustaría que fueras diciéndolo por ahí. Sé tener la boca cerrada cuando quiero. Pero un O'Hara bandido. ¿Y tú? ¿Por qué lo eres? Como tantos otros. Estuve prisionero y pude huir con ayuda de un desertor. Lo demás vino por sí solo. No tiene honor quien pierde. El honor pertenece a uno mismo. Y nadie puede quitárnoslo. Así es. Pero tú también lo has puesto al servicio de Brad. ¿Qué estáis haciendo aquí? Charlar un rato. ¿Es que está prohibido? Ya te lo advertí. Son sudistas. No debes fiarte de ellos. Cuidado con... Estate quieto. Fuera los dos. El jefe va a llegar. ¿El jefe? ¿Entonces quién eres tú? El que te dará las órdenes. ¡Fuera, he dicho! Buenos días, jefe. Este es el nuevo refuerzo. ¿Nos hemos visto ya en algún sitio? Puede. Espero que valga más que el idiota de Rex y que sus compañeros. Es increíble fallar con Donaldson y dejarse matar. Ese viejo es duro de roer, jefe, y ha sabido defenderse. Bueno, basta ya. Muchachos, ahora podéis prepararos
para dar un gran golpe. Oro. ¿Ha dicho oro? Sí, en lingotes. Un amigo de Donaldson quiere poner un nuevo banco en Yellowstone. Mañana llegará un cargamento con las reservas de oro. Le dará escolta el sheriff de Fort Best hasta llegar al límite. Tendrán que cruzar el paso de los buitres. Ese será el lugar del ataque. ¿Con los uniformes de costumbre? Esta vez no hacen falta. Los muertos no se acuerdan de nada. Muchachos, hasta la vista. Ya está bien, deja esa música rebelde. No quiero oírla. Toca el Yankee Doodle. Yo toco lo que quiero. He dicho que toques el Yankee Doodle. ¿Y ahora qué bebemos? Lo has hecho a propósito. Esta vez te equivocas, amigo. Sin whisky soy como pez fuera del agua. De todas maneras, estoy dispuesto a repararlo. ¿Dónde compráis el whisky? Hay una tienda en el cruce. Me acercaré a buscarlo. No. Tú no. Es justo que lo pagues. Pero ir a comprarlo es demasiado. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? No he dicho eso. Solo digo que tú no vas. Anda tú. Se fijarán menos en el chico. Bueno, por lo menos dejadme que lo pague. ¡Eh! ¡Eh, muchacho! Espera. Escúchame bien. Por segunda vez mi vida está en tus manos. No soy un bandido. Nunca creí que lo fuera, señor. Donaldson es mi amigo. Ve a verle y dile todo lo que sabes. Yo no traiciono. Tienes que hacerlo. Sé que para ti el honor todavía significa algo. Basta. Déjeme en paz. Tienes que ir. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Problemas de familia? Discutíamos sobre la calidad del whisky. A mí me gusta más el de Virginia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí. Hola, Donaldson. Ya estamos preparados.
Tenemos que cambiar los planes. Los bandidos atacarán la expedición de oro en el paso de los buitres. ¿Cómo lo sabe usted? He recibido una información. ¿Y qué piensa hacer? Tendremos que cruzar el desfiladero por el camino del río. En cuanto hayamos conseguido salvar el cargamento, usted regresará al paso de los buitres. Los bandidos estarán esperando el oro, pero usted los llenará de plomo. ¿Qué le parece? Sí. Me gusta. Es una excelente idea. Vamos. ¿Pero qué te ha pasado? ¡Que el diablo me lleve! ¿Desde cuándo no llegas con 3 días de anticipación? Tengo 8 hijas. ¿Eh? Y si nace un varón, quiero estar presente. Ah. 8 hijas. Bienvenida, señora. Gracias. ¿Aquí hay hotel? Allí lo tiene, señora. El Bellstar. ¿Quiere hacer el favor de ocuparse de mi equipaje? Sí, sí, señora. Una mujer muy guapa. Si la tuviéramos en el salón, triplicaríamos los ingresos. Guapa y sola en un pueblo de la frontera. Es raro en una señora. Procura enterarte. Nunca se sabe. Dígame, ¿conoce al señor O'Hara? ¿Gary O'Hara? ¿Quién es usted? Soy su esposa. ¿Se refiere a uno que tenía barba? Justamente. Pues, la verdad... ¿La esposa de O'Hara? Sí. Tanto gusto en conocerla, señora. Venga conmigo, acompáñeme. Gracias. Por favor. Pase usted por aquí, haga el favor. Discúlpeme. ¿Has visto? Suba por aquí, por favor. Debe ser una nueva adquisición. Oye, guapa, invítanos a un trago. Dispensa, suba. Por aquí, señor. Pase. Mi querido Peter. Esto es más de lo que esperaba. Un momento, Mac. La señora es la esposa de Gary O'Hara. ¿De Gary O'Hara? Oh. Adelante, señora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Siéntese, por favor. Habrá sido un largo viaje, ¿no? Sí, desde Virginia. ¿Cómo es que ha venido a Yellowstone? ¿Ha sabido que...? ¿El qué? Tenía que encontrarme aquí con mi marido. Me esperaba. Su marido era un buen muchacho. Gary era un hombre decidido, valiente. ¿Por qué dice era? Señora O'Hara, procure tener valor. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Ha muerto. ¿Muerto? No. No es posible. No es posible. No puede ser verdad. No, Gary. Estaba al servicio de la ley. Un bandido, un tal Blackay. ¿Le han matado? Sí, en la taberna. En una pelea. Y de un modo cobarde.
Todo el pueblo lo ha sentido. ¿Dónde? ¿Dónde está su sepultura? Pues verá, Peter, ¿sabes dónde está? No. Ve a buscar a James. ¿Cómo? Dice que lo ha sentido todo el pueblo y no saben dónde está enterrado. ¿Es verdad que ha muerto Gary? Desgraciadamente es cierto. Usted no es sincero. Me está ocultando algo. ¿Cuál es la verdad? Tengo derecho a saberlo. Por favor, señora, cálmese. Aquí estoy. James, si no recuerdo mal, ¿no te ocupaste tú del entierro de Gary O'Hara? En efecto. La señora quisiera saber dónde está enterrado su marido. Acompáñala allí. Ya sabes. Sí, señor. Venga conmigo. Procuraremos consolar a esta viudita. Vamos, andando. ¿Qué demonios ocurre? Yo te diré lo que ocurre. Este cerdo sudista ha ido a avisar a Donaldson. Tú, no te muevas. ¿A dónde quieres ir? Seguro que te mandó ese. ¿Estáis de acuerdo? No. Él nada tiene que ver. Ha sido idea mía. ¿Tú? ¿Qué tienes que decir? Juzga por ti mismo. Si hubiese querido venderos, lo habría hecho el primer día. Os tuve en mi poder. Muy bien, si eres de los nuestros, demuéstralo. Te concedemos el honor de acabar con este maldito espía. Yo no soy como tú. No mato a un hombre desarmado. No me divierte. Dale un arma y lo cazaré como a un conejo. Será divertido. Anda. Dales dos rifles. Habéis estado graciosos. Eres un gusano. Pero tú no. Tú sabes lo que buscas. Y yo quiero saber en qué consiste. Muchachos. Le enterraron muy lejos de Yellowstone. Ya falta poco. ¡Ya! ¡Ya! Brad. Ven aquí. Mira quién viene. ¡Oh!
¿Quién es esta? Una invitada de honor. Propiedad de Macquarie. ¡Arre! Ven conmigo. Estaos quietos. Es cosa del jefe. Llevadla adentro y atadla. Así no hará tonterías. No te preocupes, Brad. Cuidaré de ella. He dicho que vengas. ¡Déjame! ¡Suélteme! ¡No! ¡Canalla! ¡No! ¡Le he dicho que me suelte! ¡Quieto! ¡No! ¡Judy! Bueno, muchachos, ¿qué les parece si echamos un trago para celebrarlo? Buena idea, Donaldson. Este es un gran momento, Sheriff. Se acabó la tiranía de Macquarie. Usted primero, amigo mío. Y estará contento. Tú, ve a llevar el carro a Brad al paso de los buitres. Muchachos, vamos a echar un trago. Invita a Donaldson. Tienes miedo. Me portaré bien contigo. ¡Déjame! Judy. Judy. Tú. Ay.
Huyamos de aquí. Pueden regresar de un momento a otro. Ya has buscado por todas partes y no hay nada. Estoy seguro de que Phil tenía una prueba. Ha de estar en algún sitio. ¿Qué importa? Sabes ya la verdad. No, el sheriff no admitirá nunca la palabra de un sudista contra la del ciudadano más importante de Yellowstone. Kerry, los bandidos. Ahí vienen. Ven. Corre en busca del sheriff. Dile que venga aquí inmediatamente. ¿Y tú? Yo procuraré entretenerles. Date prisa. Anda. Por ahí no te verán. Ándame. Anda, baja. Id a ver si al sudista se le ha soltado la lengua. Sí. ¿Quieres agua? ¿O prefieres otro poco de sal? ¡Habla! Me las vas a pagar. ¿Y qué ha sido de su marido? Se ha quedado allí protegiendo mi fuga. Tenemos que darnos prisa. Su vida está en peligro. Tranquilícese, señora. Después de todo lo que me ha dicho, no perderé un instante. Sheriff. Perdone. ¿Qué pasa? McCory ha ido ya a la casa grande. ¡Maldito sea! Hay que avisarle. Lleva a esa mujer a casa de McCory. Ya te explicaré luego. Vosotros tres, venid conmigo. Sheriff. Judy.
¿Qué ha ocurrido? Una matanza. Mire usted. Yo me he librado de milagro. ¿Quién ha sido? El sheriff. Los ha matado a todos y ha ido a buscar el oro. Maldito traidor. No lo conseguirá. Me las va a pagar. Vamos. Sheriff. Se acerca una cuadrilla de hombres. ¿Y el sudista? Ha desaparecido. El oro. Si entre ellos está O'Hara, disparad a matar. El oro está aquí. Vamos a ver quiénes son esos. Sudista me ha avisado a tiempo. Estúpido imbécil. Habríamos repartido todo. Y así será solo mío. Ese sudista se ha burlado de los dos. Ese es... ¿Quién es? Tú, ¿a dónde vas? ¡Deténlo, James! ¡Vamos a por él! ¡Daos prisa! We'll be right back.
¿Dónde está Judy? No sé. Yo no sé nada, se lo juro. Pon de guardia a dos hombres. Que disparen contra quien se acerque. Está aquí la viuda de O'Hara. ¿Cómo es eso? La mandó el sheriff. ¿El sheriff? Muchachos. Tú en el porche. Tú detrás. ¿Quién te ayudó a fugarte? El maldito sudista, ¿verdad? Sí. Y os matará a todos. Oh. Ese es el asunto, ¿eh? Mis hombres le ajustarán las cuentas. ¡Habla o te mato! ¿Dónde está? En casa. En casa de McCory. Estoy aquí. Ven, contra ti no disparará. Sube, a prisa, sube. Cuidado, Gary. Cállate o serás tú quien muera. Si das un paso más, la degüello. Tira esa pistola. Y dame la otra. Con la munición. ¿Conoces? O'Hara. Sí. En persona.
esto le debo la vida. Era de Black Kay. ¡De mi hermano! Aún queda una bala. Y a esta distancia no falla. ¡Gary! ¡Gary! Déjalo. Nosotros, los ciudadanos de Yellowstone, haremos justicia.